Buenos días. Hoy nos encontramos, detrás de mí se encuentra una de las joyas patrimoniales que tiene este municipio, San Juan de la Rambla, que afortunadamente, gracias a la implicación de las distintas administraciones, vamos a poder recuperar. Detrás de mí, como ven, se encuentra la Casa Delgado Rama. Y estamos de noticia con esta joya patrimonial debido a lo que hemos anunciado en estos días por la apuesta que ha hecho conjuntamente con el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, con el área de turismo, para destinar 1.600.000, después de la compra que hemos realizado en el mes de febrero de esta casa y después de muchísimas negociaciones y años por la antigua mandataria, doña Fidela, gestionando la compra de esta casa para que fuera o forme parte del patrimonio municipal, es decir, el de todos los rambleros y rambleras. Y después de esa compra y explicarlo y mostrar la idea y proyecto que queremos para recuperar la casa, pues agradecer también esa noticia que recibimos hace 15 días, donde el área de turismo, a través de Yaisa y Fernando, director de infraestructuras turísticas, hay que decirlo, la implicación para destinar para el presupuesto 2022 1.600.000 a la rehabilitación, tanto a la redacción de proyecto como a la rehabilitación, que está programada para 24 meses de esta, repito y no me canso de decirlo, esta joya que no podíamos perder porque ahí ven la envergadura y las dimensiones de esta Casa Delgado Rama. Sí, en este caso, como bien dice, es esta una más, ¿no? Pero también era de obligatoriedad tener y adquirir, porque si no, después de distintos propietarios, pues estar dentro del patrimonio municipal. Pongamos como referente otra de las apuestas que pronto vamos a presentar, porque ya están muy avanzados los trabajos de finalización de otra o elemento patrimonial que hemos recuperado, que es la casa llamada Casa Grande de las Rosas, en la zona alta del municipio. Y ahora con esta otra compra y rehabilitación, pues bueno, incorporamos conjuntamente con otras casas, como puede ser la Casa Los Pérez o alguna de ellas más, y por supuesto aquellas que son de propiedad privada o particular de este municipio, de este entorno, del casco de San Juan de la Rambla, algo que lo destaca y que no ha perdido con el paso de los tiempos, que son sus elementos patrimoniales. Sí, una breve historia de la Casa Delgado Rama, desde sus comienzos. Decir que es una edificación que data de la última parte del siglo XVIII, prácticamente lo que vemos es la de esa época, pero tengo que destacar también que debido al aluvión de 1826, la casa tuvo que ser de nuevo, en lo que se refiere a la fachada, pues actualizada o reformada debido a esa aluvión. Entonces lo que tenemos realmente y vemos detrás de esta casa es un mestizaje de esas dos épocas, de finales del 18 y luego a posterior con lo que se afrontó en 1826. Luego sí es verdad y cierto que en interiores ha tenido distintas ampliaciones, porque hablamos de una casa que tiene casa y patios unos 600 metros cuadrados, en concreto son 594 metros cuadrados, pero digamos 600 metros cuadrados de patios abiertos con distintas comunicaciones que hay dentro de la casa, destacada porque tiene dos plantas y una tercera, como se puede ver en imagen, donde hace muestra la envergadura o las dimensiones del espacio que estamos hablando de esta casa. Ahora, en pleno siglo XXI y después también, por supuesto, a lo largo de distintos propietarios, en el siglo XX y por último, su último propietario, un francés, que luego ya con quien se ha negociado la compra finalmente en este año 2021 para ya sí ser propiedad de todos los rambleros y rambleras, viene la gran noticia y que es lo que presentaremos en breve, aunque tenemos preproyecto, pero la idea de proyecto de lo que será la reforma y el destino de esta casa, respetando todo lo que es la arquitectura, por supuesto, ya que es un elemento patrimonial de la Casa Delgado Rama, y dándole usos que estarán destinados al sector hotel dentro de un entorno rural. Rural entre comillas porque, como ven, está dentro de un ámbito casco histórico. No es en sí lo que digamos un entorno rural, ¿no? Como pueden ser zonas altas o de medianía, pero sí es verdad que la naturaleza y el enfoque de hotel destinado a ese encanto que puede tener esos hoteles en ámbitos rurales. Y esa es la perspectiva y la apuesta que queremos hacer después de la reforma y del acondicionamiento de la casa, para marcar un tipo de turismo diferente al que puede optar y puede promocionar San Juan de la Rambla, como puede ser, como pueden ver por el entorno, ¿no? Su costa, su red de senderos,
sus zonas altas del municipio, ya no solo pensando en lo que es el propio ámbito local del municipio, sino dentro todo, y hay que decirlo también, la respuesta que puede dar dentro de toda la comarca con esa línea distinta y diferente que incluso ahora, con esta crisis económica, social y sanitaria, pues todos nos estamos reinventando y enfocando hacia nuevos modelos que pueden dar mucha economía familiar y, por supuesto, de este ámbito local, para que sea el destino final que debe tener la casa. Bueno, pues cambiando totalmente de tercio, como bien plantea, prácticamente ya estamos en el final de año. Debemos decir que ha sido un año muy intenso, ya haremos una valoración final, sobre todo cuando llegue diciembre. Intenso por lo que ha supuesto para este municipio, con los distintos cambios que tuvimos que afrontar a nivel institucional, ¿no? No debemos olvidarnos en diciembre con todo lo acontecido y luego con la creación del gobierno, o más que creación es la continuidad del gobierno de continuidad o del Pacto de la Concordia de San Juan, que bueno, al finalizar diciembre y comienzo de enero del 2022 sí será el año ya de gobierno de gestión. Y debemos destacar sobre todo la intensidad de muchísimas cosas, dando continuidad por supuesto a todo lo que se venía trabajando desde el 2019 y por supuesto también con las nuevas líneas de acción que se han establecido a lo largo de este año. Quiero destacar que una de las grandes cuestiones y de las que nos sentimos enormemente orgullosos y contentos ha sido en tan poco tiempo, después de la compra, incorporar en el presupuesto del año que viene la acción de desarrollo, de rehabilitación de la Casa del Gadorama, entre otras cosas, porque es verdad que sin ese apoyo desde ese primer momento, allá por los meses de marzo, abril, por don Casimiro y por toda el área de turismo, como dije anteriormente, con Yaisa, Fernando, un montón de personas, la antigua alcaldesa, por supuesto, este alcalde que les habla ahora, la implicación para este gran proyecto que tendrá realidad ya en este ejercicio 2022, gracias a las gestiones de 2021. Estamos también pendientes, no podemos concretar fechas, pero sí debe ser una realidad en breve, porque hay un compromiso en firme, porque debe ser así para atender la seguridad a la costa ramblera, que es con la es la cuestión de lo que es la denominada piscina de las aguas, que está aprobada en proyecto, solo a esperas del licitado y la adjudicación, que como todo ente en temas administrativos se ha demorado, pero que va a ser una realidad en breve y ojalá la veamos efectiva en ese quizás final. No quiero adelantar cuestiones porque debo ser muy prudente, porque siempre con las fechas uno se puede equivocar, pero si ojalá fuese en este 2021 o ya comenzando el 2022, sería otra de los grandes éxitos y logros, no solo de, repito, no solo de este momento, de este año que se ha caracterizado este gobierno, que lidero yo, que llevo yo. Esto es un grupo de gobierno, de equipo, por lo tanto está feo hasta decir lidero, sino trabajamos en conjunto. Otra de las realidades que sí serán ya y veremos eso conjuntamente con acciones, pues por ejemplo, de dinamización comercial. Hemos sido un referente a lo largo de este 2021 en la dinamización cultural, donde a pesar de estar en pandemia, hemos apostado, cumpliendo estrictamente con las medidas COVID, una programación gracias a lo que nos ofrece nuestro espacio cultural Rambla, donde ya no solo los rambleros y rambleras, sino a nivel de isla, han valorado muy positiva esa apuesta cultural que desde marzo estamos caminando y nos hemos animado, cumpliendo por supuesto las normas COVID, así seguiremos. Y en lo que se refiere a los temas, habría muchas cosas que hablar, la verdad, ¿no? A los fondos de cooperación que están por llegar también, para el tema del saneamiento, que eso será otra realidad ya en breve en estos meses. Otra de lo que también va a depender del Fondo de Cooperación con el Cabildo Insular, y será todo el asfaltado de lo que se refiere al barrio de Las Rosas. Eso es otra realidad ya para el 2022. Lo que hemos presentado hoy en estos días, la puesta a punto de, o cumpliendo con el decreto del velatorio municipal, digamos, lo digo en estas palabras, la mejora y actualización para cumplir con ese decreto y lo que se refiere a accesibilidad, el confort en sí del velatorio y de cumplir las normas. Eso es otra de las cuestiones que hemos presentado ahora. La acción del día a día, yo creo que eso nos ha caracterizado también por esta acción del día a día. Seguir luchando con las entidades como puede ser Cabildo, Gobierno de Canarias, para que entiendan que los desequilibrios insulares de esta pequeña administración, de este pequeño municipio, sin su apoyo, sin su colaboración, no podemos ejecutar las muchísimas ideas y proyectos que queremos hacer para el desarrollo de nuestro municipio, que al final va a ser el desarrollo para el bienestar de los propios rambleros y rambleras. Esa es la línea de ese 2021, es la línea que seguiremos el 2022 para que en el mayor número posible sean realidades. Y en base a cómo ha empezado la pregunta y finalizo con ella, en base al presupuesto tenemos un gran problema, es el gran problema que están teniendo todas estas administraciones.
La crisis económica ha hecho que un presupuesto de esta entidad, por ejemplo, que puede ser de 4.200.000, 4.300.000, debido a la crisis económica, yo creo que incluso estamos hablando de un presupuesto que ya está por debajo de los 4 millones de euros. Una entidad como esta, con lo que ha mantenido en sus recursos de empleo, ¿no? Los programas de empleo que no los he nombrado, y es muy importante, 3 programas de empleo donde ha hecho una gran apuesta económica el ayuntamiento conjuntamente con las administraciones que han participado. No ha cerrado un solo servicio, ludotecas, escuelas infantiles, una serie de sinfín de servicios que incluso por la naturaleza propia, el centro ocupacional, por ejemplo, de 5.000 habitantes hacia abajo, pues se las ve y se las desea, pues estamos haciendo todos esos esfuerzos para que se sigan manteniendo, se seguirán manteniendo, y a pesar de lo negativo que pueda ser el presupuesto, debido evidentemente a esta pandemia económica, es lo que toca, como en todas las economías familiares, vamos a comprometernos a seguir luchando en este presupuesto 2022, que ya estamos elaborando y saldrá en breve, para que ningún servicio, ninguna cuestión de las que ha venido realizando este ayuntamiento se sigan ejecutando por igual o mejor incluso, y por supuesto también para garantizar, dije el tema de empleo, pero a nivel de lo que en sí mantiene la propia corporación, porque imagínense, una corporación que no va a llegar a los 4 real, ¿no? 4 millones y poco de euros, pues que siga manteniendo todos sus empleados, toda esa apuesta de servicios que he dicho, yo creo que es muy digno y es muy importante de valorar por todos y todas. Y además también quiero agradecer el esfuerzo inmenso del grupo de gobierno con los 6 concejales, no se olviden que tan solo somos 6 concejales, para que la realidad y la implicación del día a día estemos ahí, pues voy a usar un término canario, estando en la brega, y vamos a seguir en la brega para este 2022, que es lo que nos importa ahora, con la apuesta social, de empleo, de desarrollo, y por supuesto esas entidades que deben colaborar con nosotros para que San Juan de la Rambla sea un pueblo que siga creciendo, a pesar de lo que supone en sus dimensiones, en su envergadura económica, pero que no nos va a hacer que nos rindamos, sino al contrario, que sigamos luchando para esos objetivos que nos hemos marcado de continuidad y de nuevas cuestiones que vamos añadiendo a través del 21 y del 22 rumbo al mandato que se acaba en el 2023, y ese es nuestro cometido, y ojalá el barco que me ha tocado llevar en este tiempo pueda llegar a buen puerto, que llegará. Esa es otra de las acciones que se están concluyendo y se comenzó precisamente el año pasado. Bueno, la balsa tiene un ciclo, que es la impermeabilización, tiene un ciclo, se ha pasado muchísimos años de su ciclo, y desde el área de agricultura, que debemos agradecer porque al final va a repercutir en la mejora del uso de la balsa para luego el tema del agua con los agricultores, otra de las batallas o de las cuestiones que debemos mejorar es en sí las calidades de agua, pero eso es otro debate. Nos concentramos o nos centramos en lo que ha sido esta apuesta de esos 600.000 euros que el Cabildo destinó a la mejora de, por finalización del ciclo de impermeabilizado, y que ya se ha finalizado y presentamos pues a principios del mes de octubre, si mal no recuerdo, y otro de los compromisos que este Cabildo había adquirido y ya ha concluido y ya, bueno, ya está en uso para la mejora de lo que se refiere en este caso del sector agrario. Y hay muchísimas cosas del Cabildo que aprovecho y digo también que está parada, pero va a ser ahora continuidad, ya que estamos aquí en San Juan Casco, que es la parada del cubo, ya se ha desatascado el tema de un informe de sanidad vegetal que estaba pendiente para poder continuar la obra, y en breve se continuará la obra para que en este final y comienzo de año la parada del cubo también sea una realidad, que digo, está comenzada la obra, pero parada por esta cuestión, y probablemente en febrero tengamos ya finalizado lo que sea la parada del cubo, y no me lo cabildo porque es otra de las apuestas de movilidad que ha hecho el Cabildo, compromisos y que ya está. Y otra de las que es compromiso municipal y vamos a concluir en este tiempo, está aquí mismo a mano izquierda mía, que es el llamado Mirador de las Palabras, es justo al lado de la plaza que se conoce por la Plaza Vieja, la Plaza de la Constitución, donde generaremos un nuevo entorno plaza con una mezcla de modernidad y arquitectura tradicional, que es el entorno que es en el que estamos, que será un sitio de encuentro y de visita también, yo supongo que para pasar buenos momentos con el mirador que nos va a ofrecer esta obra que tenemos parada, pero hay informe a esperas de adjudicar y proyectar, que bueno, que también será todo en estos meses que estamos hablando. Como ven, muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas porque sean realidades, que la gente, es verdad que no todo sea proyectos y palabras, sino que se plasmen en realidades que se cumplirán, y esa será la valoración que harán todos y todas de nuestro trabajo en este pequeño año y medio que nos tocará estar al frente
de esta administración con mis compañeros y compañeras, repito, el equipo. Sí, otra buena noticia también con la que finalizamos este año y es otro trabajo también de meses, porque bueno, hemos tenido que usar distintas prólogas para poder ejecutar por cuestiones administrativas, de licitado, bueno, ya saben cómo funcionan ahora las cuestiones, las adjudicaciones, pues el campo de fútbol municipal de Los Quevedos, que está en la parte alta del municipio, pues digamos que incluso así lo pusimos en los titulares, con velocidad de crucero, debemos finalizar en el mes de diciembre el cambio del nuevo césped del campo de fútbol municipal. Es otra gran noticia porque después de muchísimos años, y sobre todo lo disfrutarán, pues yo digo, pues el fútbol regional, el fútbol aficionado, pero sobre todo pensando también la cantera, que es muy importante, los niños y niñas que hacen de su actividad deportiva futbolística en este campo, pues tendrán una mejora con la nueva instalación o la nueva apuesta que se ha hecho con el nuevo césped, que cumple con los requisitos que marca. Y ahí me pierdo yo un poco, pues son cuestiones técnicas, pero lo digo con mis palabras, con requisitos y temas técnicos de la FIFA para tener un césped que cumpla las condiciones que se marcan desde estos organismos. Por lo tanto, es otra buena noticia y es de estar también contenta. Ahora provocará en estos meses cierto trauma, por así decirlo, porque en todos nuestros equipos del Sporting se han tenido que desplazar a campos amigos y agradecer, y aprovecho la cámara para agradecer campos, tanto el municipal del Volcán, por supuesto, como en Nico del Alto, como en el campo del Vera, en el Puerto de la Cruz, pues la ayuda que nos están prestando para que en este tiempo que no se pueda hacer la actividad deportiva debido al cambio del césped, pues nos han cedido muy gustosamente sus instalaciones para que puedan seguir entrenando y haciendo los partidos de fútbol de estos meses. Tengo que decir también con esto que esta es la primera, evidentemente tenemos, porque San Juan se caracteriza por tener muchísimas cosas y a veces cosas dobles que son muy importantes y todas las tratamos con el mismo cariño y la misma ilusión. Después de Los Quevedo nos iremos a otro de nuestros campos municipales referentes y que es el Volcán, y que también ya estamos trabajando para que en el menor tiempo posible sea otra realidad y afrontar también el cambio de césped de este otro campo municipal. ¿Por qué? Porque actuamos por igual con el mismo cariño para todos estos que nos representan, ¿no?, que llevan el nombre San Juan de la Rambla por toda la isla y por supuesto también aquí a nivel local. Pero también quiero destacar que mientras en otros sitios es simplemente un esfuerzo, aquí siempre es un esfuerzo doble dentro de un entorno pequeño como es San Juan de la Rambla, pero que atendemos y hacemos por igual. Y ahora el Sporting en breve, a finales de diciembre, si todo va bien, o principios de enero, pues tendrá su nuevo césped y serán los jugadores y jugadoras quienes disfrutarán de esta nueva, digamos, pues de esta nueva mejora, esta gran mejora que va a tener el campo de fútbol de Los Quevedos. Sí, yo como siempre digo, tú lo sabes también, mensaje siempre tiene que ser positivo, debe ser positivo. Yo creo que entre todos y todas estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay que destacar que desgraciadamente nos ha tocado vivir, pero no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, en el ámbito pequeño, en el ámbito grande, esta crisis, esta pandemia sanitaria que ha derivado también, evidentemente, en económica y social, ha marcado un antes y un después en muchísimas cosas, muchísimas cuestiones. Nos preocupa muchísimo, por supuesto, todos los aspectos de los que he nombrado, el económico, el social, el sanitario, donde San Juan de la Rambla afortunadamente ha destacado por tener muy buenos números a lo largo de toda esta pandemia. Es de agradecer enormemente el compromiso y el esfuerzo que hemos realizado entre todos. No hemos salido, debemos seguir con la guardia en alta y cumplir estrictamente las recomendaciones que ahora se dice para luchar contra la COVID. Y sobre todo un mensaje positivo que entre todos y todas estamos saliendo y poquito a poco vamos caminando y saliendo con mejoras de lo que ha sido este momento, un año y medio, bueno, un año y medio no, ya vamos para dos años de esta dichosa pandemia. Se avecinan, por lo que van anunciando, tiempos complejos, pero yo creo que entre la entidad que yo presido y entre todos los vecinos y vecinas, armarnos de paciencia, armarnos de optimismo, de pensar que en la lucha y en la unidad entre todos y todas, por eso siempre ese brindis y mi apuesta mía hacia que todos podemos sumar y aportar, pues trabajando todos juntos y juntas saldremos, por supuesto, más fortalecidos y mejor, y lucharemos ayudando a los más desfavorecidos, al que más necesidades y a que desgraciadamente esta pandemia ha dejado pues grandes dolores en lo personal, en lo laboral, pues ayudarnos entre todos y todas. Y ese es el mensaje, seguir trabajando conjuntamente
para que todos y todas podamos ayudarnos. Esa es la idea, y por lo que representa a nosotros nuestra institución, la más también, por supuesto, ya que es la casa de todos los rambleros y las rambleras. Es decir, tengo que agradecer también la paciencia que están teniendo con nosotros, porque no es fácil gestionar un municipio a partir de que me toca a mí de este mes de enero del 2021, con todo lo que supone lo institucional, con la marcha y partida de lo que era mi referente y mentora, la antigua compañera doña Fidela Velázquez, pero gestionar este momento también, el peor momento que muchos hayamos vivido, pues sí, que muchos hayamos vivido y que muchos recuerden también, es difícil, es duro. Tienes ganas, tienes muchísimas cosas que hacer, pero luego te topas con la realidad, que es la realidad de los recursos. Pero a pesar de la falta de recursos, los buscamos de un lado u otro, estamos ahí en pie de calle, escuchando e intentando con nuestras acciones, nuestros programas enfocados a lo social y al empleo, ayudar en la medida al máximo número posible, ojalá fuese todo el mundo, por supuesto, pero siempre son los recursos, y seguiremos para que lleguen todas estas propuestas y estas ayudas al mayor número de gente que más lo necesita. Es una pandemia y un momento que todos debemos trabajar para, por y ayudar a los más débiles y los que más duro lo están pasando en esta pandemia, perdón. Y por parte de esta entidad va a seguir siendo así. Y agradezco el esfuerzo y la consideración que están teniendo, y la paciencia y la calma, y ya ven que van saliendo las cosas pasito a pasito dentro de lo que nos toca en este entorno local. Y yo creo que el balance final, que es el que hay que hacer, el balance final será un balance positivo. Y bueno, por lo menos retirarse uno o estar con la conciencia tranquila de que lo ha hecho lo mejor posible en el peor momento que se ha vivido, no en San Juan de la Rambla, sino en esta isla, en esta región y en este país y a nivel mundial. Y ahí estamos, al frente de lo que es para mí personalmente un reto y una apuesta con mucho optimismo y positivo, que vendrán ya tiempos mejores seguro, y ahí estaremos para entre todos participar de estos tiempos mejores.